Me siento bendecido. Es algo por lo que he trabajado toda mi vida. Años de trabajo. Y hoy en día puedo decir que estoy materializando mi sueño. Y me acerco cada vez más a mi objetivo, que es ser campeón del mundo. La verdad, yo buscaba arrancarle la cabeza, noquearlo. Pero pues se dio la sumisión, lo vi y como perro, hermano, no lo dejé ir, no dejé ir la torta. Es que es evidencia de la gente que me quiere porque saben lo mucho que me ha costado, lo mucho que he trabajado para llegar aquí, no solamente peleando, sino también trabajando, vendiendo dulces en las calles, vendiendo boletos para yo poder cumplir mis sueños, y hoy en día lo estoy haciendo, sí se puede. Por eso es que la gente se está volviendo loca en este escenario. Por eso es que vino tanta gente de todos lados, de Chiapas, Veracruz, México, de todos lados a verme, porque saben lo mucho que me ha costado esto. Tuve que ganar 16 peleas, hermano. Todas aquí en México, todas aquí en mi tierra. Aquí, hermano. Para hoy en día poder estar aquí y decirles, estoy cumpliendo mis sueños. Y yo quiero ser ejemplo a seguir de las próximas generaciones. Siento que estoy viviendo el sueño. Siento que por fin tantas noches de pasar frío, tantas noches de pasar hambre, están valiendo la pena y voy a cambiar el futuro de mi vida, el futuro de mi familia. Voy a cambiar las cosas. Tu sueño era llegar a UFC, lo has hecho con una victoria. ¿Qué sigue en tu carrera? Ganar la siguiente y la siguiente hasta acercarme a ese título que va a ser mío. Va a estar aquí en mi cintura y va a ser de México. Y dices que vas pelea por pelea, pero obviamente tienes un sueño en grande, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años a partir de ahora? Con un chingo de billetes, un cinturón del UFC, varias casas y ya no pasando hambre ni frío, hermano. Perfecto. Antes, bueno, ya por último me gustaría citar unas palabras que me dijiste en tu debut profesional justo al bajar después de tu primer 1-0, que me dijiste, hay algo que me motiva y es mi madre. Ella me dijo que demuestre quién soy, porque en la vida nada más hay una cosa que nos llevamos a la muerte y es cumplir nuestros sueños. ¿Qué le dirías a ese joven de 17 años que debutó allá en Pachuca? Estás cabrón, güey, no mames. Me llegó, men. Yo le diría, morro, aférrate. Vienen cosas bien duras, men. Pero aférrate, sigue trabajando por tus sueños y lo vas a lograr. No te rajes, que vienen cosas grandes. Me ha acompañado Dios, hermano. Dios es el que me ha guiado toda mi vida para hoy en día poder estar aquí. Me ha guiado, me ha puesto a las personas correctas, a mi equipo correcto, a la gente correcta para que hoy en día yo pueda brillar. Es Dios, es eso lo que me ha traído aquí, porque ¿cómo te explicas que a un niño salido de Chiapas, hoy en día del estado más pobre en México, esté aquí peleando en la mejor empresa de MMA del mundo, sosteniendo un micrófono? Hermano, viví en Coatzacoalcos, Veracruz, en la etapa más grande del crimen organizado. Tuve oportunidades de meterme al cartel, de meterme en drogas. Y no, porque Dios me ha cuidado, hermano. Dios, es Dios el que me acompaña. Mencionaste también ahorita a tu padre. ¿Qué le dirías en estos momentos? Ay, no quieres escuchar eso, hermano. Que chingue a su madre, el güey. O sea, tengo un equipo que de verdad me quiere y quiere lo mejor para mí. Eso es difícil de encontrar, porque generalmente, pues en gimnasios grandes, lo único que quieren es solo un porcentaje o algo así. Y yo, gracias a Dios, estoy rodeado de personas que me quieren y que me quieren ver brillar, porque pues saben lo que me ha costado. Pues muchas gracias por regalarnos esta victoria a México. Gracias por tu energía y pues mucho éxito en tu camino. Gracias. Buenas noches, lado de Edgar Flores, Grupo Asir. Hablabas de las carencias, pero ¿cómo celebrar esta noche? ¿A lo grande o con mesura, sabiendo lo que pasaste? Con unos tacos, hermano. Llevo 5 meses a dieta, loco.
¡Ya quiero tacos, vieja! No, mi nutriólogo no me dejó comer tacos ayer. Nada más me dejaron subir un video, pero... me las voy a chingar ahorita, loco. Nada más aquí saliendo a la vuelta voy a ir. Eso es lo que quiero, man. Eso es lo más, nada más he subido. Tacos. Gracias, Rocha. Thank you so much. Gracias, gracias por todo. Casi me hacen llorar.